Seguimos aquí en el aire de la 990, que siempre está de tu lado, y vamos a hablar de un tema que nos preocupa sobremanera, el tema de las adicciones, que venimos hablando hace tanto tiempo. Y en este caso vamos a hablar con Romina Davis, técnica en minoridad y familia, diplomada en salud mental y adicciones en la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Cómo estás, Romina? Te saluda Marcos Cruz. Hola Marco, ¿cómo va? Saludos a tu audiencia y Muchas gracias. gracias por haber venido ayer a cubrir la nota. No, gracias a vos. Bueno, contanos un poquito cómo fue esto que ustedes encadenaron ayer a las 11 de la mañana, ayer jueves, en la Quinta de Olivos. Contanos un poquito para ponernos en contexto. Sí, te cuento. Somos grupos de madres. Yo correspondo a la organización Madres del Ser, está Madres de Territoriales Mesa Fundadora y Madres por una Juventud Despierta. Nosotras hablamos entre la Mesa Federal, que son varias comunidades también, y lo que hacemos es, bueno, ver qué nos falta, en qué podemos colaborar. Y sobre todo lo que más nos pone de acuerdo entre nosotros en las mesas federales es el cambio de la ley, que se está poniendo bastante bravo. Es una ley hecha en escritorio, porque yo te puedo asegurar que trabajo en el campo y no puedo entender cómo hay artículos que vos decís, ¿quién fue el que creó esta ley? ¿Qué cráneo estuvo sentado en ese escritorio? Porque no se entiende. Te doy un ejemplo. Sí. ¿Qué persona con consumo problemático va a dar su consentimiento cuando está totalmente, su mente está viciada por el consumo? Esa persona lo único que está haciendo es pensando una dosis más, no está pensando en querer internarse. Claro. Además, otra cosa. ¿Quién es el que entiende si es una persona que tiene riesgo para sí o riesgo para tercero? Ya cuando estás consumiendo, no existe un riesgo para sí, porque esa sustancia que vos estás ingiriendo te está dañando neuronas, intestinos, te está dañando. Además, hay algo muy importante, porque yo me encargo de la parte, a mí me apasiona la parte de adolescencia, Sí. pero mis investigaciones han tenido que bajar la edad de inicio, Marcos, te estoy hablando de los 8 años. Entonces, ya le sacamos la adolescencia a nuestros jóvenes, ahora le vamos a quitar la infancia. Entonces, necesitamos sentarnos sobre todo con el Ministerio de Salud de Nación, nos sentamos con la Seronar, nos sentamos con el Ministro de Salud Mental del gobierno de la provincia. Necesitamos sobre todo eso, sentarnos con el ministro Kaplan. A ver, nosotros no somos sus enemigos, eso es lo que tiene que entender. Nosotros trabajaríamos en conjunto con ellos. Claro. No sé si tenés alguna pregunta, porque yo me largo a hablar y no No, paro. no, 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 te escucho atentamente, pero ¿por qué decís esto que para el ministro Kreplak de la provincia de Buenos Aires no somos sus enemigos? Pero ¿por qué lo sentís así? ¿Por qué utilizás esa palabra? ¿Porque han pedido audiencias y no han sido recibidas, no han sido recibidos? Contanos. Claro, porque hace 2 meses nosotros pedimos audiencia con el ministro de Salud de provincia y el mismo día que la teníamos nos bajó. Se dijo que no se, que dijo que no se hacía. Entonces, por supuesto, no nos cayó bien, no nos gustó y por eso hoy volvimos a la quinta presidencial. Pero bueno, hoy directamente hemos ganado, porque hemos ganado visibilizar Claro. lo que se están viviendo y todos los derechos vulnerados de los niños, que la verdad que la están padeciendo y sobremanera. Totalmente. Así que
No sé si tenés ¿Tuviste? alguna. Sí. ¿Tuvieron algún tipo de repercusión? Sé que se encadenaron hoy a la quinta presidencial de Olivos. Ahora venís de allá justamente. Contanos qué repercusión, qué devolución tuviste más allá de la cuestión mediática. ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Se acercó algún funcionario o funcionaria al respecto para decirle, che, le vamos a dar una entrevista, pautar una entrevista? ¿Pudieron obtener algo más allá de la visualización mediática que la estamos también teniendo por este medio haciendo esta nota, ¿no? Pero Seguro. se acercó alguien a ustedes ayer? Mira, no se acercó a nadie, pero yo No, tengo bueno. fe que, porque nosotros dejamos los teléfonos. Claro. Y yo tengo fe porque nosotros pedimos exclusivamente que el ministro nos puede dar una cita por teléfono. No es necesariamente que nos tengan que por otro medio. Claro. Tienen los teléfonos de nosotras, saben que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, así que bueno, siempre con la esperanza. Hoy nos fuimos muy esperanzadas porque tuvimos una repercusión mediática bárbara. Es más, estamos hablando, Marcos, con vos. Así que, así tengo que ayer. Lo que se vivió fue bastante importante. Tuvimos que cortar la calle porque no nos daban bola, pero bueno, se cortó, empezaron a venir los medios y ayer fue un día bastante productivo para nosotras. Qué bueno que estén. Y quiero agradecerte en nombre de todos, como vos bien mencionaste, que es muy importante lo que dijiste, el tema de los adolescentes, los adictos en general, adictos y adictas, pero sobre todo apuntar a los chicos, a la gente joven, que son quizás quienes tienen menos recursos por falta de recursos económicos, por falta de contención de los padres o de la familia en general, y sobre todo las cosas que, por lo que me diste a entender hace unos minutitos, está bajando cada vez más la edad de inicio en el consumo problemático tanto de sustancias y de alcohol. ¿No, Romina, aquí en la Argentina? Está bajando la edad de inicio porque la droga se encuentra en la propia casa, porque son los mismos padres los que consumen. Entonces los chicos ven, además, la droga está, la sustancia está de muy fácil acceso también. Antes, bueno, te tenías que mover o ir a algún lugar. Ahora, la verdad que está todo muy al alcance del niño y la verdad que les estamos robando la infancia. Esto, ¿por qué pasa? Porque no hay una tarea específica del Estado como la prevención y una planificación que corresponda como Estado. Así que yo pido, por favor, que las personas que no están capacitadas, que, mirá lo que te digo, Marcos, si quieren seguir dando, que lo cobren, pero que dejen actuar a las personas que saben. Mirá lo que te digo, yo y mis compañeras y yo iríamos a trabajar gratis. Ese no sería el asunto. El asunto acá es salvar vidas. Totalmente. Y otra cosa que quiero destacar es que cada vez se está volviendo Argentina un país más violento. Y esto se debe al cambio de consumo de sustancias. Y sobre todo que la marihuana, el THC, está siendo modificado tecnológicamente. Entonces, tenemos que pensar también que esa persona que es la que consume, la que está violenta, primero con su familia, después con un tercero, son los que futuramente vayan a terminar detenidos. O sea que tenemos hoy en día casi un 80% de personas detenidas por consumo problemático, que han salido a robar para ese medio, para ese fin. Entonces, tenemos que frenar. Totalmente. Hay que hacer algo.
Hay que hacer algo. Vos sabés que estamos hablando con Romina Dadis, que viene de. Ayer se estuvo encadenando junto a sus colegas en las puertas de la Quinta de Olivos, reclamando por una respuesta de los ministros tanto de Salud de la Nación como de la provincia de Buenos Aires para poder realizar modificaciones a la ley de adicciones. Vos sabés que tengo un amigo que trabaja en el Servicio Penitenciario Federal, en la sección de psicología, y me dice: Marcos, no sabés la cantidad de casos que él visita en cárceles aquí en Capital, en Gran Buenos Aires, donde, mirá a dónde llega, a qué nivel llega el tema del consumo problemático, tanto de sustancias ilegales como del alcohol, ¿sí? Porque acá la cuestión es el consumo problemático, no el que bebe una copita para No, por que viene de supuesto, trabajar. estamos Estamos hablando a, cuando es problemático, cuando es cuando problemático y ya. cuando ya es una adicción, ¿no? Cuando ya Cuando empezamos a te viene tapar. que tu vida depende de eso, de esa sustancia, ahí se deviene el consumo problemático. Exactamente. Y mi amigo que es psicólogo me dice, no sabes la cantidad de casos. Y me dice, Marcos, las cárceles están llenas de tipos que borrachos y mambeados, vamos a decir, se pelean con un familiar, discuten, acuchillan, matan a una persona en consumo. Al otro día, cuando se les va yendo los efectos de la sustancia y No del sabe lo alcohol, que hizo. dice, ¿qué hago acá en el calabozo? Y mataste a tu sobrino, mataste a tu hermano, mataste a Sabe tu lo que señora. hizo. Yo hice eso. Bueno, dice que la cantidad de hombres, sobre todas las cosas, de hombres en Capital y Gran Buenos Aires, que Sí. están detenidos, que terminan en esa situación, es indescriptible la cantidad. Dice, como vos dijiste, la gran mayoría terminan detenidos en base a un consumo problemático de sustancias y de alcohol y que Porque terminan matando personas. lo que tiene esta droga ahora, estos tiempos, es que cuando se consume, ¿no?, con otra persona, hace que se desconozcan. Entonces, uno puede acuchillar a otro y decir, no lo puedo creer que yo hiciera esto. Marco, yo antes de colgar, me parece que se debe decir. Ahí se cortó un poquitito. A ver si ahí reconectamos Decir con que Romina. las mujeres en consumo deben pensar, en Se principio, cortó un poquitito. Ahí te escuchamos. lo que estaba diciendo es que para mí es más, urge más trabajar el tema de mujeres y el consumo, porque hay muchas más comunidades, suponte, para internar a hombres y a Sí, mujeres. sí. Pero no nos olvidemos de una cosa. Ahí estamos reconectando. Ahí estamos reconectando, con Romina Davis, que estuvo ayer encadenada. Se puede abortar, pero si llega a su fin este niño, vamos a tener a un bebé con síndrome de abstinencia. Exactamente. Entonces, es terrible lo que estamos viviendo y cada vez son más los bebés que salen, que nacen con este síndrome. Estamos trabajando madres de ser con empleadas del Hospital Gandulfo, en donde vamos a hacer un trabajo muy importante para prevenir ya este embarazo que viene con sustancias para que este bebé llegue a los 9 meses sin que la madre pueda consumir. Para Claro. eso se requiere contención familiar, se requiere contención psicológica. Y si es necesario, psiquiátrica. Pero no, no podemos no hacer nada. Totalmente, totalmente. Romina, quiero agradecerte tu tiempo, la verdad que, y no solamente tu tiempo para esta nota, sino también el tiempo que le dedicás vos y tus compañeras y compañeros de lo que están haciendo por los chicos y chicas, por todos los adictos en general. La verdad que me encanta y quiero que sepas que aquí en la 990 en Calavera Nochilla
Vas a tener un micrófono siempre dispuesto para lo que necesites y para difundir cualquier actividad. Romina, ¿querés decirnos Sí. alguna página web, alguna Instagram, alguna red que la Nosotros gente pueda somos, escribirles? a nosotras nos encontrás como madres del ser en todos lados. Bien. Y después decirle a tu amigo que trabaja en no sé en cuál, en qué cárcel, que estoy interesada en saber en qué momento, porque yo trabajo en comunidades, en qué momento justo es donde se salta de un lado a otro. A ver si podemos distanciar un poco esa distancia, que no sea tan corta. ¿Se salta de un lado a otro? ¿En qué sentido? ¿En el consumo? Claro, de repente estás en el consumo, o del consumo saltás a estar detenido, o abandonaste un tratamiento y de repente te encontraste detenido. Entonces, eso es lo que una persona tiene que ver, en qué momento, cuáles son esos momentos que te haces justamente clic para mal en la cabeza. Y hay Claro. que analizarlo, y para eso hay que investigar. Claro, Que hay que totalmente. investigar ahí adentro con los que saben. Totalmente, porque yo no soy especialista en salud ni adicciones, pero tengo entendido que muchas veces ocurren muchos casos por falta de contención, no solamente psicológica, sino por una cuestión psiquiátrica y hasta de abandono del consumo de medicación recetada, ¿eh? Cuando son recetadas, muchas veces ocurren que hay situaciones psicosis, ¿no? Ataques psicóticos que pueden generar, pueden derivar en algún problema con otras personas y que la persona después amanezca en una cárcel, detenido, en un calabozo, digo, y que no sepa lo que hizo, justamente por haber abandonado un tratamiento psiquiátrico con consumo de sustancias legales y Claro, recetadas, ¿no? Recetadas. lo que vos me estás hablando son los pacientes duales. ¿A qué llamamos paciente dual? Es que tiene una enfermedad de base como esquizofrenia o psicosis o borderline. Entonces ya tenemos una enfermedad de base y encima se le agrega el consumo problemático. Tal cual, tal cual. Entonces, esos casos es necesario el abordaje multidisciplinario siempre, Tal cual, más tal allá cual. de un operador que está todo el tiempo con esa persona. Tal cual. La medicación en el horario, tiene que ser todo muy riguroso y se puede salir Totalmente. adelante. Totalmente. Se Romina, puede quiero. Te escucho, perdóname. nada, decime. No, no, que te quiero agradecer y todo lo que estás haciendo. Nuevamente, tenés los micrófonos abiertos, avísanos cuando vayan a realizar alguna acción. Lo que necesiten a nivel difusión, contás con la 990. Bueno, saludos a la audiencia, Marcos. Gracias, que Poneme en tengas. contacto con tu compañero. Le voy a poner en contacto, por supuesto que sí, va a ser un placer. Un Gracias. gusto. Gracias, Romina. Ahí estábamos hablando con Romina Davis, técnica en minoridad y familia, diplomada en salud mental y adicciones en la Universidad de Lomas de Zamora, para hablar de lo importante, ¿no? De lo que nos afecta. Gracias y vamos con un poco de buena música aquí en el aire de la 990, que siempre está de tu lado.